En este video voy a comparar estas dos niñas de diferentes edades para ver sus aspectos, como el rendimiento, la portabilidad y la calidad. Así que vamos a comprobar cuál de las dos se lleva el premio. Ah, caray. Eso sí me interesa, Esta Netbook 2020 tiene algo diferente, ya que está diseñada especialmente para niños y se usa en programas educativos en todo el mundo, con un asa incorporada que permitía llevarla como maletín. Sin embargo, la Netbook 2024 no cuenta con ese detalle, así que en esta parte le lleva un punto a favor. Los componentes de la Netbook 2024 son similares a los de una laptop tradicional, contando con un puerto USB en la parte derecha superior y en la izquierda lo más necesario, como su puerto de carga para alimentar el equipo, su entrada HDMI, otro puerto USB, entrada USB-C, su salida de audio y también su puerto para insertar memoria micro. Mientras que la Netbook 2020 comparte su mismo componente, pero en términos de USB es posible que se encuentre algunas similitudes, pero también notables diferencias debido a la evolución tecnológica. Por ejemplo, los puertos USB de estas digitales de 2.0 con una velocidad máxima de 480 Mbps por segundo y la laptop 2024 cuenta con una versión más rápida y avanzada que permite más velocidad con un puerto USB de 3.2. Así que aquí la laptop digital 2024 le lleva ventaja en componente a la laptop digital 2020. Esto es solo una parte de ellos, veremos si los demás también cumple con eso, pero la laptop digital 2020 ofrece una mejor comodidad y fácil de usar. Por ejemplo, la cámara te permite más movilidad para desplazarla hacia atrás y hacia adelante, mientras que la laptop 2024 está totalmente fija y no puede moverse a la hora de utilizar la cámara. El cursor para controlar la laptop viene pequeño en color blanco, mientras que esta viene en color negro y es más amplio. Su teclado viene separado y la 2024 los trae totalmente unidos. Ah, no, mi hermano. Consigue la tuya. En la caja de comentarios dime qué laptop del gobierno y marcas estás utilizando y en qué parte del mundo me estás viendo. Los leeré. Ahora sí, vamos a proceder en encenderla para ver cuál de las dos responde más rápido en cuestión de su build. Y ahí la laptop 2020 reaccionó primero en 2 segundos, mientras que la laptop 2024 en 3 segundos. Pero vamos a ver más adelante cuál lleva la delantera. Aquí la laptop 2024 presenta pantalla negra primero para hacer el cambio unos segundos y luego le sigue la laptop 2020. La 2024 le lleva la delantera en 13 segundos apenas, mientras que la laptop 2020 se demora y mantiene un retraso de varios segundos. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Y en total es de 21 segundos. Cabe destacar que esto suele demorarse a veces por las informaciones que contenga la computadora, pero en esta ocasión las dos están totalmente limpias. Y por último vamos a comprobar cuál entra más rápido al modo inicio. Y aquí las dos entran al mismo tiempo. Eso no me lo esperaba. Ahora vamos a verificar sus características en componente y si hay alguna diferencia al respecto entre las dos. La 2020 cuenta con un procesador Intel Celeron de N4000 y 4 GB de RAM, la cual es un procesador de bajo consumo y costo diseñado principalmente para computadoras portátiles y dispositivos económicos. Y la 2024 cuenta con un procesador Intel Celeron de N4120 con una RAM de 4 GB, al igual que la laptop anterior, aunque aquí hay una pequeña diferencia en el CPU, ya que es de N4120 y la 2020 es nada más y nada menos que de 4000. ¿Será que por ese pequeño detalle que tiene la 2024 le lleve ventaja a la 2020? Eso lo vamos a comprobar en breve. Mientras tanto, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Es totalmente gratis. Esa cosa ni sentimientos tiene. Vamos a ver qué tanto rendimiento tienen estas laptops en juego, a pesar de ser gama baja en comparación a otras laptops. Así que empecemos con Need for Speed, un clásico de lo clásico. Este juego la verdad que corre bastante bien en estas computadoras, ya que es muy básico y no necesita una gran especificación más avanzada para correr en ella. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Nothing can stop me, I'm all the way up. Los FPS o fotogramas por segundo se mantienen entre 33 a 38 en la laptop 2020 y la calidad visual en píxeles se comporta muy decente. Mientras que en la 2024 los FPS se comportan igual y el juego no se traba en ningún momento. Aunque hay que tomar en cuenta que la laptop no tiene sobrecarga con ninguna información y eso las hace fluir más rápido sin interrupción. Así que vamos a jugar GTA San Andreas para ver cómo sigue su rendimiento. Ahora sí viene lo chido. Los FPS en GTA se mantienen por debajo de 26, menos que Need for Speed. Pero bueno, no se podía esperar más. Mientras que la 2024 se mantiene similar y no ha cambiado su comparación. La noche escapa un arresto, la nena fina tan lista para el secuestro. Busca maliente Río G como Ñengo. Sabe que me presta pero no me comprometo. La verdad es que no veo mucha diferencia en ellas, ya que tienen las mismas especificaciones, pero vamos a ver con Minecraft. Apenas 10 FPS en Minecraft, ¿cómo es posible este suceso? En general, esta laptop podría no estar optimizada para videojuegos o aplicaciones que requieren alta potencia gráfica, lo que podría limitar su capacidad para alcanzar los altos FPS en juego o aplicaciones gráficamente intensivas. Es común que en condiciones normales los FPS en esta laptop puedan ser bajos, entre 15 a 30 FPS. Pero cuando se usa en tareas más exigentes, para tareas simples como ver videos o realizar trabajos escolares, el rendimiento FPS suele ser suficiente.
Este muchacho me llena de orgullo. Aunque intenté optimizar Minecraft, pero el procesador, la tarjeta gráfica y la memoria RAM están limitando el rendimiento. Así que intenté optimizar Minecraft para aumentar los FPS, ya que la laptop puede tener suficiente potencia para ejecutarlo de manera eficiente. Pero los componentes, la tarjeta gráfica y la memoria RAM estaban limitando el rendimiento. Pero esto obviamente se puede solucionar haciendo algunas configuraciones en el sistema y también descargando algunos archivos importantes. Así que si este video llega a 1000 likes, voy a hacer un video optimizando todos los juegos para que lo tengan con máxima calidad. En conclusión, la Lacto 2020 se adapta más en comodidad para llevarla contigo y a pesar de sus componentes fluye muy bien para descargar archivos ligeros. Mientras que la 2024 fue fabricada con sus mismas especificaciones, pero es más avanzada para algunos componentes. Estados Unidos, no, por favor, visto armas de destrucción masiva. ¡Es una niña! ¡Déjame en paz! Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que lleguemos a más personas y sigamos creciendo juntos. Así que como siempre, cuídate y no coma nada del suelo. ¡Hasta la próxima! ¡Oh, yeah! Okay, vamos a ver.